Alemania nazi. El impulso final hacia el corazón de las tinieblas. Los seis fuimos reclutados conmigo al mando. Por una razón. Recuperar los archivos del proyecto ultrasecreto Fénix. El último aliento del Tercer Reich. Una coalición de comandos aliados dirigidos hacia donde el enemigo era más vulnerable. Esta debía ser nuestra primera y única misión. Ven a ver esto. Es un mundo infernal. ¿Quién quiere salvarlo? Dasvidania. Vamos. Empieza la fiesta. El tren, tendremos un arco. Thank you.
¡Chequen el otro tren! ¡Miren lo bonita que se ve esa ametralladora ligera en el camión!
que nos dispararon como Dios manda. Quien esté a cargo nos podría decir por qué mierda estamos aquí. La última parada es la base del submarino. Ya estando adentro, el objetivo es nuestro. Quiere que lo aseguremos, pero no nos dijo qué es. Kingsley no ha dejado de darme vueltas. No se trata de otra búsqueda de huevos de Pascua, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el bendito cuento? No sabemos bien. O sea que quien da las órdenes no sabe nada. ¿Saben qué? Voy a frenar esto. Solo tenemos un nombre. Fénix. O sea, ni idea de a qué nos enfrentamos. Esa es la misión. Averiguarlo. Inteligencia dice que moverán algo importante fuera de Alemania. Podrían ser documentos. Lo más secreto entre los secretos. Y vinimos con ellos. Si esto era tan importante, ¿por qué no enviaron un ejército? Eso hicieron. Un ejército de seis. Amigo, no somos del mismo ejército. Ni siquiera somos del mismo continente. ¡Silencio! ¡Atrás! ¿Por qué nos eligieron para una misión suicida? El alto mando eligió a seis especialistas para atacar rápido a los Fritz y huir. Un ejército definitivamente no puede hacer algo así. Richard tiene razón. No nos verán venir. Entramos y salimos con esos papeles antes de que se enteren. ¿Entendimos el plan? Dispararles y que mueran. Ese es mi plan. La entrada está más allá. Consigamos los papeles antes de que lo sepan los nazis. Los cubriré desde este vagón. Perdimos una gran fiesta. Parece que se fueron con prisa. Fénix, debemos estar cerca. No hay mucho tiempo. Están cargando sus cosas en un submarino. ¿Ves a esos con el baúl? Te apuesto lo que quieras a que ahí está lo que buscamos. ¿Qué estamos esperando? A sacar las armas pesadas. ¡Los entendemos! ¡Alto! Hay que entrar en silencio. Arthur,
El contenido de esos papeles es el secreto mejor guardado del Tercer Reich. Y estos Fritz lo guardaron aquí, en el culo del mundo. ¿Entonces? No tiene sentido. Es como dejar las joyas de la corona en la puerta de casa. Prácticamente sin custodia. Todo el ejército alemán debería estar cuidando este lugar. No somos los únicos que no saben qué es Fénix. ¿Dices que algunos nazis le ocultan cosas a otros nazis? Digo que los que están a cargo de los secretos son los más peligrosos. Sí, por eso trajimos las armas, para dispararles. ¿Ya terminaron? Esos papeles están por dejar Alemania. Ustedes tres, por la plataforma, hagan todo el ruido que puedan para darnos tiempo. Webb, Novak, nosotros, vamos al barco. Vamos. No nos disparen o nos iremos sin ustedes. Encontremos la caja y salgamos de aquí. Richard, cúbrenos las espaldas. No, sube adelante. ¡Ojos adelante! ¡Cuidado con el rebote de las balas!
detener el submarino. ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Acábenlo! ¿Estás bien? Tiene que estar en la sala de mando. Abramos esa escotilla. No te alejes. ¡Lanzando granada! ¡Fuera! ¡Acabados! Vamos. Ahí está la caja. Novak, tú abres cajas fuertes. Nos haces el honor. Arthur, las sirenas se callaron. No es buena señal. Tenemos que irnos. Novak, ayúdame. ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Novak! ¡Novak! Despreciable. Australiano. Y además, esto. Adelante. Qué encantador. ¿Te crees británico? Hombre de Cambridge, hecho y derecho. Sabes que no debes arruinar la velada de los demás. La sonata de Beethoven es exquisita, pero las secciones más complicadas requieren toda mi atención, a diferencia de ti. El negro da órdenes. ¿En inglés también? ¿Y ustedes obedecen? Sie wissen, wie es ist, von einem schwarzen Befehler entgegenzunehmen. ¡Y hasta habla en alemán! ¡Wow! Por favor, continúa. Tu acento de Renania debe ser de Neustadt. Durante la ocupación, viste soldados franceses parecidos a mí, caminando con armas por tus calles, casándose con tus mujeres. Eso escucho cuando hablas alemán. Encantador. Ya los azotamos una vez. ¿Escuchas esas bombas? Es el sonido del látigo. ¿Azotamos? ¿Látigo? Interesante lección de palabras. Ya te lo dije. Termina de una vez. Sí. Eso es lo que tú quieres. Sacrificarte para ser un líder. No estoy aquí para cumplir tus deseos. Todo lo contrario. ¡No, no! ¡Para dar a aquellos como tú lo que realmente merecen! Thank you.
despéganse de mí. Carga el resto en el camión.